La indiferencia es una forma de pereza y la pereza es uno de los síntomas del desamor. Nadie se hará ganar con lo que ama. Aldous Huxley ve a la indiferencia como una actitud que surge en una sociedad superficial y hedonista, donde las personas están más preocupadas por su propia satisfacción inmediata que por las conexiones y relaciones significativas. En este contexto, la indiferencia puede ser vista como una forma de pereza emocional, donde las personas evitan comprometerse profundamente con otros debido a una falta de voluntad para invertir tiempo y esfuerzo en relaciones genuinas. Desde la perspectiva de Huxley, la pereza emocional podría ser un síntoma del desamor en una sociedad que ha perdido su sentido de conexión y empatía hacia los demás. En un mundo donde los valores superficiales y el consumismo predominan, el desamor puede manifestarse en la falta de cuidado y consideración hacia los demás, así como la incapacidad para mantener relaciones de valor. La última parte de la frase, "Nadie se hará ganar con lo que ama", resalta la importancia del amor como una fuerza motivadora. Huxley sugiere que cuando realmente amamos algo o alguien, estamos dispuestos a superar la pereza y la indiferencia y a comprometernos activamente para nutrir y mantener esa conexión.